La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser Viva la Radio Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Escrito de un cuenco que encontró el hijo del rey, sacerdote jefe lector Hamu Aset, bajo la cabeza de la momia de un difunto en la necrópolis de Menfis. Este cuenco es más divino que cualquier otro cuenco de la Casa del Tesoro, pues fue fabricado en la Puerta de Fuego para separar a los transfigurados de los difuntos y para evitar que los alcanzase el perseguidor. Esto ha sido eficaz millones de veces. Así suena una antigua fórmula mágica con el nombre de Hamu Aset, el cuarto hijo del príncipe Hamu Aset del reinado de Ramsés II, considerado el primer egiptólogo de la historia. A él se le debe la primera restauración de muchos monumentos que ya cuando reinó su padre hacia el 1250 a.C. tenían más de 1000 años de existencia. Restauró las pirámides, restauró tumbas, restauró templos, restauró estatuas. Su legado ha quedado no solamente como el de un gran sacerdote del dios Ptah de Menfis, como un mago, sino también como un hombre sabio, lo que casi permitió que se le casi divinizara. No llegó a ser Dios, pero casi se le divinizara y se le respetara como una de las mentes preclaras ya en la antigüedad, ¿no? En la propia antigüedad del mundo faraónico. A él vamos a dedicar el cronovisor junto con Jesús Callejo en esta ocasión, en nuestra máquina del tiempo, pero como siempre será uno más de los muchos temas que vamos a tratar en nuestro programa. Bienvenidos a Ser Historia. Hamu Aset, el príncipe Hamu Aset, hijo de Ramsés II, va a ser, como decía ahora, el principal protagonista del cronovisor, la primera parte de nuestro programa. Hablaremos también de la última reina Goda, una gran mujer, la esposa de Rodrigo, que hizo venir, ¿no? Y también estuvo confabulando con los musulmanes. Tendremos una nueva entrega de nuestra historia de la ciencia 2.0 y hablaremos de esos exploradores del nuevo mundo con una historia increíble. Como siempre, hora y media si lo escucháis a través de los podcasts de Ser Historia, un montón de temas relacionados con nuestro pasado, nuestra historia. Como siempre, una vez más, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Nacho Tep, bien hallado. En este caso, bien confortado al lado de tu sombra y de tu guía para que me guíes exactamente en este cronovisor donde estoy, lo reconozco, bastante perdido. Bueno, vamos a hacer un cronovisor especial, ¿no? Vamos a viajar a nuestro querido antiguo Egipto para descubrir la figura, lo decía yo en la introducción, ¿no? Escuchando en la voz de Julio López esa fórmula mágica, ¿no? Que se atribuía al príncipe Hamu Aset, el cuarto hijo de Ramsés II, que ha pasado a la historia como sumo sacerdote del dios Ptah, como mago, como hombre sabio. No llegó a ser divinizado, ¿no? Como sucedió con Imhotep, pero las referencias y el recuerdo que hubo de este hombre, al que se le considera hoy como el primer egiptólogo, ¿no? de la historia, luego hablaremos de ello, por la inquietud, ¿no? y la sensibilidad que tuvo en restaurar monumentos antiguos, que ya en su época tenían más de 1000 años, lo ha convertido en un gran personaje de la historia y al mismo tiempo muy desconocido, ¿no? Totalmente. Reconozco que no conocía a este hombre hasta que he empezado a leer tu novela, La sombra de Atón, cuyo protagonista es este príncipe,
este cuarto hijo de Ramsés II. Nos tenemos que ir a esa dinastía XIX, a ese imperio nuevo, a una época fascinante, ¿no? Ese siglo XIII antes de Cristo, que yo sé que es una de las épocas que más te interesan, casi casi a veces más que el siglo XVI español, ¿no? Sí. Con tu princesa Déboli. Y es cierto que esto es uno de tus temas favoritos, que es verdad que muchas de tus novelas tienen como denominador común Egipto, que lo conoces muy bien, pero Jan Quassel es verdad que no lo conocía, me he metido mucho más de Oz y de Koz en su época y sobre todo la cantidad de cosas, ¿no? Porque cuando empezó a leer, tú ya lo has dicho, sumo sacerdote del dios Ptah en Menfis, mago, arquitecto, el primer arqueólogo de la historia, además protagonista de muchos cuentos y de muchas fábulas mágicas de aquel momento, de todos los hijos que tuvo Ramsés II, y parece que tuvo más de 48 hijos y más de 53 hijas, este es el más famoso, con lo cual ya de por sí yo creo que le da un carácter prodigioso, ¿no? De que haya pasado a la posteridad y, como tú decías, casi casi en el límite de que hubiera sido divinizado. Pero bueno, yo creo que a raíz de esta novela que acabas de publicar, yo creo que ya divinizado está porque la has rescatado del olvido y además con nombres de oro, con el nombre de oro que se merece por la cantidad de acontecimientos y de eventos en los que él estuvo implicado. Sí, porque fíjate, es un personaje muy, muy desconocido, pero está muy presente, ¿no? Y estéticamente también es muy, muy atractivo, ¿no? Las esculturas que han llegado de él, pues con ese porte magnífico, con esa coleta, ¿no? En el lado derecho, tanto por ser príncipe como estar vinculado a una divinidad, a Imhotep, y que marca un poco, ¿no?, la estética de un periodo, pues yo creo, de los más gloriosos de la historia de Egipto, ¿no?, que es el reinado de Ramsés II, que lleva casi todo ese siglo XIII antes de Cristo y en el que nos vamos a sumergir a continuación. Jesús, como siempre, tenemos aquí preparado el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? Atentos a esta fecha. En el año 30 del reinado de Ramsés II, o sea, en el 1249 a.C. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Mira, ahí está Ramsés lanzando flechas a los cuatro puntos cardinales, marcándonos un poco la extensión, ¿no?, de su imperio, habría que decir, porque gobernaba no solamente sobre Egipto, sino sobre muchos lugares de la franja sirio-palestina. Estamos, por lo que veo, ¿no?, las ropas que llevan, la gente que hay alrededor, en la fiesta Set, ¿no?, el Heb Set, la fiesta de renovación. Estamos en Pir-Ramsés, primero, uh-huh. Hay que ubicarlo, y luego, efectivamente, en esta ceremonia que se celebraba aproximadamente siempre en ese año 30, no todos los faraones llegaban al año 30, algunos hacían trampas y lo celebraban antes, sí, bastante antes. Por si acaso, por sí, mira, sí. Tutankamón, no le dio tiempo. No le dio tiempo. Pero en este caso, cuando se hacía ese año 30 del reinado de un faraón, pues se hacía esta gran fiesta, que ahora nos vas a comentar un poco, ¿no?, porque eres nuestro guía de excepción, nuestro guía privilegiado, y en el fondo lo que se buscaba era recobrar fuerzas, ¿no?, para que siguiera gobernando Egipto, impartiendo pues ese, la mat, ¿no?, el orden y la justicia, porque evidentemente todos los símbolos y todos los dioses, de una forma o de otra, estaban presentes en esta ceremonia. Sí, fíjate, es una prueba que combina elementos religiosos, elementos sacralizados con el deporte, que podríamos pensar, qué curioso, ¿no? Pues sí, el faraón tenía que hacer una carrera alrededor de un patio, lo vemos en varias representaciones, imaginamos que también a medida que el faraón fuera siendo tan anciano, Amenofis III, por ejemplo, reinó casi 40 años e hizo cuatro fiestas Hepset. La primera creo que era en el año 30 y luego ya hizo un poco de trampa haciendo otras tres para renovar. La idea era eso, renovar, ¿no?, la fuerza y que los dioses se confirmaran que era merecedor de estar en el trono de Egipto, ¿no? Y una de esas pruebas, como decía ahora, es una prueba física en la que tenía que dar una carrera, ¿no?, alrededor de un patio. La gente que haya visitado, por ejemplo, el templo el patio que hay en la pirámide escalonada de Zoser, es un patio gigante.
gigantesco, ese patio era utilizado para la fiesta Hepset, para la fiesta Set. Y ahí como en el extremo, muy pegado a la cara sur de la pirámide, en el extremo norte de este patio, hay como dos medias lunas de piedra, faltaría una, que eran los puntos por donde tenía que dar la vuelta el faraón en esa carrera, ¿no? Hay algunas representaciones donde está dibujado y podemos identificar estos espacios con esa carrera. Y claro, era una forma de demostrar, ¿no?, que físicamente merecía seguir en el poder, físicamente, sobre todo por mostrar la energía que tenía que tener un monarca, un rey, sobre todo para en el campo de batalla y destrozar a los enemigos, ¿no? No se podría entender la presencia de un faraón endeble, ¿no? Y además, pues eso, Ramsés II siempre se caracterizó por esas victorias. Recordemos, ¿no?, la batalla de Cades, ¿no?, en el año 1279 contra los hititas. Y que firmó luego la paz, ¿no?, 15 años después. Mucha gente piensa que fue al año siguiente o a los meses. No, firmó la paz con los hititas 15 años después de la batalla de Cades, ¿no? Que es bastante curioso, sí. Pero mira, fue lo suficientemente inteligente. Yo siempre lo digo, ya podrían aprender muchos políticos de ahora, para sentarse sobre la mesa, en la mesa y hablar y llegar a un acuerdo, ¿no? De hecho, está considerado el primer tratado de la paz de la historia, ¿no? Por lo menos de los que tenemos constancia epigráfica. A lo mejor hubo alguno anterior, y es lo que tú dices, hubo muchos dimes y diretes, incluso hasta distintas bodas reales, precisamente para conciliar, ¿no?, los distintos puntos. Y por cierto, no fue una victoria ni de los hititas ni de los egipcios. Parece que al final quedó en tablas, ¿no?, muertos por un lado, muertos por otro, pero bueno, llegaron a un entendimiento con este primer tratado de paz. Que por cierto, creo que también el príncipe Hanwasset estuvo en algunas de estas cuestiones bélicas, estuvo en Nubia, estuvo también en Tunis, en Siria, y no sé si también estuvo en Cádiz. Sí, él participó en los primeros años del reinado de Ramsés II, él participó en algunas de estas batallas, seguramente estuviera en Cádiz, sabemos que estuvo en Siria, en la toma de la ciudad de Dapur. Hay algunos relieves en el Rameseum donde aparece él precisamente, ¿no? Aparecen especificados quiénes eran los príncipes que acompañaban al padre, al rey, y entre ellos está Hanwasset. Lo que sucede es que parece, ¿no?, que no le gustaba lo bélico, no le gustaba la... por los sacerdocios, ¿no?, por lo del sacerdote de Petaj, como hemos comentado. Sí, no le gustaba nada la guerra. Y eso es lo que hizo que, bueno, pues cambiara un poco las tornas de su destino, ¿no? Y se metió al sacerdocio del dios Ptah, este dios creador cosmogónico de la ciudad de Menfis, el esposo de la diosa Leona Sekhmet. Y así ha llegado hasta nosotros, ¿no? Pero sí que hay constancia, como decía, de todo ese apartado más belicoso en sus primeros años, pues con apenas 20, 25 años, ¿no?, en las batallas que llevaba a cabo su padre. Estaba pensando ahora, no pudo estar en la batalla de Cádiz porque él, claro, era muy crío. Él era muy, muy crío. Pero a lo mejor, pues incluso pensad que con 15 años ya una persona era. Sí, claro. Maduraba muy pronto, era aquella claro, época. Claro, o sea, Ramsés II asciende al trono con apenas 20 años, 20 y pocos años, y claro, ya estaba dándole ahí al carromato. Y mira Tutankamón, ¿cuánto ascendió al trono? Con sí, 17 con 10, añitos, ¿no? Con 10 y... con 10, pero luego con la regencia, y luego ya cuando él empieza a ser vestido como tal, como faraón. O sea, es que ahí vivían muy poco. Bueno, es verdad que Ramsés II y su padre, Seti I, no es un ejemplo precisamente de poca duración, ¿no? Es un ejemplo de longevidad, porque llegaron a los 90 años. La estrategia militar egipcia casi les había hecho perder la batalla. Miles de soldados se habían separado a lo largo de kilómetros de desierto. El faraón no había conseguido reunir a la totalidad de sus tropas ni lanzar todo su poder militar contra los hititas. Pero las cosas habían resultado peores para Mugwatalli. Había llevado 40.000 soldados de infantería hitita a Kadesh, pero ninguno participó en la lucha. Tanto él como Ramsés habían librado una batalla completamente diferente a la que habían planeado. Ramsés, con un ejército tan pequeño, no podía mantener bajo su poder ese territorio sirio y volvió a Egipto. Acabó firmando un tratado de paz con los hititas.
Más tarde se casó con dos princesas hititas. Eso trajo la paz y la prosperidad a la zona durante los siguientes 90 años. Creo que a partir de las inscripciones de la batalla de Kadesh, podemos saber que Ramsés se apartó de la mitología, dejó de ser un semidios y se convirtió en un hombre asustado en un campo de batalla que logró salir de esa situación tan peligrosa. Si los hititas hubieran vencido, toda la zona de Palestina habría caído en su poder. Muchas partes de la Biblia están relacionadas con Egipto. No habríamos tenido nada de eso. Ni siquiera tendríamos la Biblia tal y como la conocemos. Puede que se hubiese escrito en hitita. Ramsés gobernó durante casi 70 años más, dándole a Egipto un período de estabilidad poco corriente. Durante su larga vida tuvo 200 mujeres, 96 hijos y 60 hijas. Continuó teniendo suerte. Durante su reino, el Nilo se desbordaba regularmente, trayendo buenas cosechas. Pero en el 1274 a.C. se ignoraba todo eso. Ramsés sabía que la batalla de Kadesh había supuesto un hito importante para hacerlo posible. El joven faraón se había ganado una gran reputación y había sabido proteger las fronteras de Egipto. No deseaba que su pueblo lo olvidara. Ordenó que en los muros de su templo, aquí en Luxor, en el Ramesseum, se esculpieran escenas de la batalla. Actualmente, más de 3.000 años después, la gente llega de todo el mundo para leer aquí la historia de Ramsés y la batalla de Kadesh. Escuchábamos un fragmento de un documental de televisión, Grandes Batallas de la Historia, ¿no?, donde se hablaba de precisamente de esos detalles de la batalla de Kadesh, una de las más importantes en el mundo antiguo, sobre todo por la conclusión, ¿no?, a la que decíamos antes, a la que llevó ese tratado de paz años después con los hititas, una gran cultura, una gran civilización asentada en lo que hoy es Turquía, en la zona sureste de Turquía, y que marca un poco el antes y el después de casi de la historia del ser humano, pues con esos tratados de paz tan, tan importantes. Pero decíamos antes, Jesús, que a Hamwaset esto de la guerra como que no le iba, ¿no?, que él prefería ser sacerdote y por eso se focalizó todo su trabajo en torno a la ciudad de Menfis. Sí, un tío listo, evidentemente, gran erudito, parece que tenía una inteligencia por encima de la media y con un gran talento administrativo. Y tu novela, La sombra de Atón, justo empiezas en Menfis, en Mennefer, ¿no?, esta localidad, esta ciudad al sur del Cairo, y se empiezan un poco a valorar otros elementos en la biografía de Hamwaset muy interesantes, porque no desveló nada cuando decimos, bueno, que el joven sacerdote Amose, el secretario de este príncipe, es el que descubre un trozo de papiro. Ese trozo de papiro parece que hay una fórmula de envenenamiento al dios Apis, y al toro, que se ha muerto de una forma sospechosa. Es verdad que 15 años antes había muerto otro y 5 años antes también otro, pero todo indica de que hay una especie de conjura, y esa conjura es muy llamativa porque se implica en esa conspiración a los seguidores del dios Atón, es decir, ese dios monoteísta, ese dios en el que creyó en su momento Akenatón y que, por cierto, fue fruto de la Damnatio Memorea, algo que también mencionas en tu novela, los que fueron borrados de la historia eliminando su cartucho, igual que pasó también con Hatshepsut. Entonces, aquí es un poco donde va mi pregunta. Hamwaset estaba claro que le interesó muchísimo el sacerdocio y, por tanto, el culto a Ra, el culto al dios Sol. Entonces, en esa época había esa disidencia, había todavía esos partidarios donde buscaban más el monoteísmo que el politeísmo. A ver, fíjate, no desconocemos, bueno, mejor dicho, no sabemos, desconocemos cuál es la causa por la que existe esa persecución tan, tan voraz de Amenofis IV a Akenatón. Podríamos pensar, bueno, sí, el faraón hereje y tal y cual, pero es que la persecución y el borrado de los relieves no es inmediatamente después, es casi 50 años después, en época ramésida, con Seti I y sobre todo con su hijo Ramsés II. ¿Cuál es la razón? Pues no lo sabemos. No tenemos ni idea de cuál es la razón. Podemos intuirla, ¿no? Pues eso, que entenderían a él, a Akenatón. Ya sabes que para no mencionarlo, porque en el momento en que tú dices el nombre de Akenatón, le estás haciendo revivir. En los documentos de la época, a Akenatón se le llama el gran perverso, que es una especie de apelativo, de mote,
que se utiliza en muchísimos textos egipcios cuando se habla, por ejemplo, de en el asesinato, ¿no?, de Ramsés III, tiempo después. Sí. Hay un juicio contra algunos de los príncipes, ¿eh?, y no se da el nombre del príncipe que es acusado, se le llama con un mote, ¿eh? Entonces, claro, porque si tú das el nombre verdadero, le estás haciendo revivir, pero no, le pones fulanito, menganito, ¿eh?, y así no, y se explica que no es su nombre, ¿eh?, da el nombre y dice que no es su nombre, ¿no? Entonces, esta damnatio memoriae que surge en la época de Ramsés II, no sabemos cuál es la razón, ¿no? Seguramente hay que pensar que en este momento es cuando el clero de Amón pues revivió, ¿no?, de una forma intensa el mismo poder que había tenido hasta poco antes, ¿no?, del reinado de Akenatón, y que quizás le comieron la oreja, ¿no?, a Ramsés II para que olvidara, ¿no?, y aniquilara, ¿no? Lo vemos precisamente en la lista real de Abidos, ¿eh?, que tú conoces muy bien, el templo de Seti I, donde aparece el padre con el hijo, Seti I con Ramsés II, y la lista de reyes desde el primer faraón Menes hasta el último, Seti I, ahí aparece Ramsés II siendo niño. Hay un vacío, ¿no?, en esa lista real, y aparece mencionado Amenofis III, falta Akenatón, falta Esmencare, falta Tutankamón, falta Ay, y vuelven con Horenheb. Y claro, ese vacío, añadiendo también el que hay poco antes, que pasan por encima a la reina Hatshepsut, también otra perseguida, es lo que nos hace plantear interrogantes, ¿no? ¿Cuál es la razón final, ¿no?, por la que Ramsés II persiguió no al disco solar de Atón? Porque el disco solar no fue borrado nunca de las inscripciones, pero sí el nombre de Akenatón. Eso también hay que diferenciarlo, y es un poco también lo que cuento en la novela, ¿no? Hay que separar un poco la persecución, la damnatio memoria del faraón, de lo que es el culto al disco solar de Atón. Sí, no, interesantísimo, porque evidentemente metes dentro de esa fórmula, ¿no?, dentro de todas estas ecuaciones, donde el misterio pues es un poco el denominador común, metes a esos dioses, ¿no?, que todavía pues parecía que eran, o los que lo habían practicado en su culto, eran herejes, pero que sin embargo se mantenía muy vivo. Y dentro de las muchas funciones que tenía este príncipe arqueólogo, Hanwaset, era ni más ni menos que supervisar los distintos templos que se habían heredado y por lo tanto reconstruirlos. Y una de las labores importantes muy relacionadas con este toro Apis, ¿no?, que da pie a que se empiece una investigación, es que él pues es uno de los creadores, para mí uno de los complejos más misteriosos que existen en Egipto, que es el Serapeum de Saqqara, ¿no?, con esas catacumbas donde fueron enterrados los distintos sagrados toros Apis tras su muerte. Cuéntanos un poco, porque claro, el que se produzca este acontecimiento trágico con la muerte del toro Apis, que se encuentre esta fórmula de envenenamiento, todo eso supuso como una especie de señal, de mal augurio, de que algo malo iba a ocurrir, que estaban viviendo tiempos convulsos. ¿Qué ocurría cuando moría un toro y cómo se buscaba otro para que también fuera sagrado, y cómo luego se le enterraba en este serapeo con estas tumbas tan gigantes, que algunos han dicho que más que de toros eran de gigantes, claro, de gigantes, sí, humanoides. De gigantes, sí, ¿no? Mira, conservamos un par de papiros de época tardía en donde se habla del proceso, se conservan en Viena, del proceso de enterramiento y de búsqueda del toro, ¿no? Heródoto también nos llama la atención sobre eso. Y fíjate, hay un detalle, ahora explicaré algunos detalles, pero hay un detalle, yo creo que es magnífico. Los egipcios no creían en la reencarnación. Ellos cuando morían, bueno, pues iban a ese más allá, el mundo del Amduat, el mundo de Osiris, como se quiera llamar, ¿no? Sin embargo, el toro Apis sí que se reencarnaba. Es como rara avis, ¿no?, en el mundo de las creencias de los antiguos egipcios, ¿no? Era la reencarnación de la divinidad, de ese toro poderoso
que era el símbolo de la fuerza, de la fertilidad, de todos los elementos que en todas las culturas del Mediterráneo pues han centrado en el toro, ¿no? Y Hamuaset tiene la brillante idea de hacer enterramientos de los toros Apis en galerías subterráneas, que hoy es el Serapeum. La parte que se visita es la parte de época persa y helenística, creo que romana, pero están los enterramientos de la época de Hamuaset, que es una galería que hay al lado, que está conectada por una puerta metálica, lo que pasa que no está en buen estado y no se visita, que es la que comenzó Hamuaset, en donde están esos mismos sarcófagos gigantescos, donde han aparecido restos de los bóvidos, donde había restos también de las estelas, ¿no? Que, donde se hablaba un poco de este tipo de ceremonias y de donaciones y devociones que se hacían al toro Apis, que, como decía ahora, en el momento de morir, los sacerdotes de Menfis buscaban por todo Egipto un nuevo toro. ¿Y cómo lo hacían? Pues tenía que tener el toro, el ternerito recién nacido, una serie de marcas determinadas, ¿no? Una marca en la frente, una especie de escarabajo en una mancha negra en la lengua, una especie de halcón extendido, una mancha blanca en el lomo, y los pelos de la cola tenían que ser mitad blancos y mitad negros, ¿no? Esto nos lo cuenta Heródoto y otras fuentes, y enseguida daban con uno, daban con la reencarnación de este toro Apis. No era fácil, ¿no? No era fácil. Pues bueno, pues sí, pero. Pero fíjate, no solamente se sacralizaba ese toro y vivía como un dios, nunca mejor dicho, vivía como dios, habría que decirlo así, sino que su madre, la vaca, era considerada Isis, una reencarnación de la diosa Isis. Ah. Y también recibí un enterramiento particular ahí cerca del Serapeum, ¿no? Bueno, pues la gente, como decías antes, Jesús, se descoloca, ¿no? Cuando entra en el Serapeum y ve esos sarcófagos de piedra de 60 toneladas, cómo los llevaban hasta ahí, es alucinante, ¿no? Yo lo explico más o menos un poco, describo uno de los enterramientos en la novela, en La sombra de Atón. Pero, claro, era un trabajo, el toro vivía 20 años, pues el sarcófago fácilmente tardarían 5, 6, 7 años en hacerlo. Es que no había ninguna prisa porque era la tumba de un dios. Es la única tumba de un dios que conservamos. Eso tenemos que tenerlo muy, muy presente. Y además esto se relaciona con, para mí, un episodio fascinante dentro de la vida de este príncipe, de este hijo de Ramsés II, y es su momia. O sea, en fin, oficialmente parece que se descubre en 1851 por Auguste Mariette, en fin, parece que dentro del Serapeo de Saqqara, en fin, haciendo lo que hizo, ¿no? Poniendo explosivos a lo bestia en aquella época. Y una de esas tumbas que encuentra Mariette, pues considera que es la del príncipe Sanguaset. Pero actualmente, y eso es un poco lo que me gustaría que nos comentaras, parece que los investigadores creen que se trata no se trata de restos humanos, sino más bien de los del toro Apis moldeados en forma humana para asemejarse al príncipe. Cuéntanos esto, porque la verdad que esta obra de corte y confección en aquella época a mí me llama mucho la atención. Sí, fíjate, como bien dices, Auguste Mariette, cuando descubrió el Serapeum a comienzos de la década de 1850, utiliza la pólvora para acceder de los enterramientos mayores a los menores. Había un muro de piedra y utiliza la pólvora para derribarlo, ¿no? Y ahí, en esa estructura, aparece una momia con una máscara de oro que hoy se puede ver en el Museo de Louvre en París, y los textos que hay alrededor pues parecen indicar que sean la momia del príncipe Hamuaset. Pero claro, en aquella época no se pudieron analizar los restos porque no había medios quizás para ello, y tiempo después se descubre que es una especie de muñeco hecho con restos de bóvido, de algún toro Apis, seguramente dando la forma de un cuerpo humano que era identificado con Hamuaset. Es casi, no es una divinización del propio Hamuaset, pero si se utilizan trozos de un toro sagrado para realizar la momia de una momia que recree la figura
de Hammoset, a mí me parece un detalle bastante sintomático de la devoción que se le tenía en aquella época, ¿no? Porque es uno de los grandes misterios, ¿no?, que hay alrededor de la figura de Hammoset, ¿dónde está su tumba? Seguramente esté en Saqqara y no lo sepamos, ¿no? Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un pequeño fragmento de un documental de televisión titulado Ramsés II y las tumbas olvidadas de sus hijos, en donde se habla precisamente un poco de este misterio, ¿no?, que hay alrededor de la figura de Hammurabi y su tumba. De la mayoría de faraones del antiguo Egipto se desconoce quiénes formaron parte de la familia real. De Ramsés II, en cambio, conocemos los nombres de muchas de sus esposas y también de muchos de sus hijos e hijas, más de dos docenas de cada sexo. Ramsés II fue sin duda un personaje singular por el hecho de que ningún otro faraón antes o después de él prestó tanta atención a sus hijos. A pesar de ese reconocimiento público tan poco habitual por parte de su padre, sabemos muy poco de la vida de esos hijos. Ser heredero del trono de Ramsés II tuvo que ser bastante frustrante, ya que este faraón gobernó durante 67 años y sobrevivió a 5 de sus sucesores. El primero fue Amón Jerjepeshef, que murió en el año 40 del reinado de su padre. Si Ramsés hubiera sido el faraón del Éxodo, Amón Jerjepeshef habría sido el primer hijo varón fallecido cuando Dios envió las 7 plagas contra Egipto. Pero esta historia ofrece algunas dudas y es difícil de confirmar. Del resto de príncipes hijos de Ramsés conocemos pocos detalles. El cuarto hijo, Hammurabi, fue muy admirado y tal vez el favorito de su padre. Fue un sacerdote importante y supervisó la construcción de los principales proyectos de Ramsés. Murió en el año 50 del reinado de Ramsés. Mineptah fue el 13º hijo de Ramsés, y sabemos poco sobre él, hasta que fue designado general del ejército en el 40º año de reinado de Ramsés. Probablemente gobernó en la sombra durante la última década de la vida de su padre. Incluso en su época senil, Ramsés era alto para ser egipcio. Medía 1,72 m. En los últimos años de su vida se vio afectado por una artritis y una desviación de la columna. Y como la mayoría de sus compatriotas, padecía problemas dentales. Tenía una constitución delicada, una nariz aguileña y afilada y unas orejas grandes y agujereadas. Era un poco vanidoso, ya que a una edad avanzada aún se teñía el pelo de una tonalidad rojiza. Hasta el final de su vida, Ramsés II no dejó de ser Ramsés el Grande, activo, enérgico y una gran presencia en la vida de su nación. Pero hasta a un dios viviente le llega su fin. Jesús, Hammurabi está repleto de misterios y quizás por eso es una de las personas, uno de los personajes más enigmáticos, ¿no?, de la historia. Desde luego, ya te digo que me llama mucho la atención. Gracias por descubrírmelo, porque no le tenía yo entre mis personajes favoritos, ahora sí. Y dentro de las muchas cosas que estamos descubriendo, gracias a lo que estás contando y por supuesto gracias a tu novela, es que también era experto en magia. De hecho, hay muchos de los relatos de aquella época donde a él pues, se le atribuye, ¿no?, pues, distintos artilugios o distintos rituales, incluso pues, el intento de conseguir el libro de conjuros escrito por el dios Thoth, o también que fue al inframundo, ¿no?, para descubrir esos secretos. En fin, cuéntanos un poco toda esa otra faceta más o menos esotérica, más o menos iniciática, al que se atribuye a este príncipe. Pues sí, Hammurabi, como decía antes, no fue divinizado, pero sí se le hizo protagonista de un montón de relatos en donde se le hace conocedor, ¿no?, y gran sabio, ¿no? En aquella época la magia era una herramienta que utilizaban no solamente los seres humanos, sino también los dioses. Era una herramienta muy poderosa, ¿no? Conocer la estructura interna de la casa, del palacio, del templo, de la tumba de Thoth, era como conocerlo todo, ¿no? Recuerda Jesús el papiro Westcar, en donde es un papiro mágico, en donde Keops hace a su príncipe Horjedef llamar a Jedi, porque él es conocedor del número secreto de habitaciones que tenía el santuario de Thoth.
Bueno, pues esto era algo como el no va más, ¿no? Y era algo, un conocimiento que debía de estar en los rollos de papiro, en las bibliotecas de los templos y sobre todo de Menfis, ¿no? Y se decía que Hammuaset lo conocía, por eso se le hizo protagonista de algunas historias que son bastante prodigiosas, ¿no? Y hay algunas de ellas incluso que han inspirado incluso los vacíos que hay en la vida de Jesús de Nazaret. La vida de Jesús es muy conocida por los evangelistas, los apóstoles, desde que empieza a predicar, ¿no? Y hace esa aglomeración de 12 seguidores, los apóstoles, pero todo lo que hay antes de él no se sabe nada. Y de ahí que se hayan utilizado leyendas y tradiciones anteriores para reconstruir esa biografía, esa parte de la biografía de Jesús. Y algunas de ellas vienen de la biografía de Hammuaset, esa biografía mítica, ¿no? Hay un papiro que se conserva, que es de época grecorromana, que se conserva en el Museo Británico, en donde se cuenta la historia de Hammuaset y Siosiris. Entonces se cuenta que este niño, que se puede identificar con Hammuaset, iba con sus padres, visitan el templo de Menfis y el niño se pierde. Tenía 12 años. Lo especifica claramente. La misma edad que se atribuye, ¿no?, a Cristo. A Cristo cuando se pierde en el templo y que nos lo cuenta el Evangelio de Lucas, ¿no? Pero ahí no queda todo. Es que lo encuentran, ¿y cómo lo encuentran? Hablando elocuentemente con los sacerdotes del templo, reflexionando sobre los textos sagrados de aquel lugar. Es decir, esa misma parte biográfica de Jesús ya se utilizaba antes. No sabemos si se utilizaba antes con otros personajes, con otros sabios, porque no hay documentos, no hay paralelos, pero sí, por lo menos, con la figura de Hammuaset, lo que lo convierte en un personaje extraordinario. ¡Qué maravilla! Sí, porque al final ya sabíamos que había muchas concomitancias y muchos paralelismos con historias del Antiguo Egipto, con la nueva iconografía, ¿no?, que el cristianismo del siglo IV pues empieza a imperar, pero yo no conocía también esta similitud, ¿no? Ya no tenemos que buscar a dioses, sino que tenemos que buscar a personas de carne y hueso como Hammuaset. Y un poco por terminar, porque ya estamos un poco al final ya de este cronovisor, tú lo mencionabas al principio, se le considera el primer arqueólogo, más bien el primer egiptólogo de la historia, porque en Saqqara es donde inspeccionó muchísimos de esos monumentos antiguos, donde quedó desolado al ver el estado de abandono en el que se encontraban, y algunos de esos edificios tenían más de 1000 años, y él hace un programa, ¿no?, muy ambicioso de limpieza, de restauración de esos monumentos. Cuéntanos un poco esa faceta por la cual también debe ser considerado y que pase a la posteridad. Pues sí, se le considera el primer egiptólogo de la historia, ¿no?, por lo que decía antes de tener esa sensibilidad e inquietud de restaurar monumentos antiguos, ¿no? Es ese, lo cuento también en La sombra de Atón, en la novela, pues ese sentimiento que él tenía de salvar la memoria de los ancestros y reconocer que gracias a ellos su padre y él y su familia estaban donde estaban. O sea, no hay que olvidar nunca nuestro pasado, ¿no? Y él veía, como gobernador de Menfis, que muchos monumentos, la gran pirámide, bueno, las tres pirámides, Keops, Kefren y Micerinos, estaban en mal estado, la pirámide de Zoser, la pirámide de Unas, muchas tumbas de las necrópolis de tanto de Saqqara como de Giza, y bueno, con el paso del tiempo han ido apareciendo una serie de textos, de huellas, Uno de los más conocidos es la pirámide de Unas, por ejemplo, en la cara sur hay un texto en jeroglífico grande donde se dice que en época de Ramsés II el príncipe Hammuaset reconstruyó este monumento que estaba en muy mal estado. En la entrada de la pirámide de Micerinos, sobre el granito, a la izquierda de la puerta, hay una inscripción también que está en mal estado, pero seguramente sea de él, porque se habla también de esa rehabilitación y de ese momento del reinado de Ramsés II, ¿no? Hay algunas estatuas, por ejemplo, del príncipe Kawab, que era uno de los hijos de Keops, donde Hammuaset añadió una inscripción en la estatua diciendo que él había restaurado la tumba de este príncipe. Tenemos que intuir también que se hizo la restauración de la tumba del príncipe debido a restaurar también la gran pirámide. Y ahí es donde entra también que muchas veces se habla, ¿no?, de ese pozo de Al-Mamun del siglo IX, pues a lo mejor ese pozo no era de Al-Mamun, a lo mejor ese pozo es de época de Hammuaset, que lo cerró,
lo cerró. Bueno, no es que fuera de época de Hamoset, sino que sea de época faraónica, y él se encargó de cerrarlo para que nadie pudiera entrar a robar en la pirámide, ¿no? Para mí es una de las facetas más interesantes, ¿no?, que tiene el príncipe Hamoset, porque lo convierte en todo un referente de... Siempre tendemos a idealizar, ¿no?, a la gente de... con la que trabajamos, ¿no?, en este caso con la que yo me he relacionado más con para escribir la novela, pero a mí me parece un personaje alucinante, alucinante y todo un detective, ¿eh?, como ya lo planteo ahí en La sombra de Atón, que seguro que te va a sorprender. Es una especie de Hércules Poirot, ya verás. Ahí, primer detective de la historia. También. Sí. Y era poco lo que sabíamos. Imaginar, vamos, yo creo que el que no lea La sombra de Atón está ya... Fuera de onda, porque es la mejor forma de conocer ese apasionante periodo de Egipto, y qué mejor que de la mano de Nacho Ares, mi querido Nacho Tep, que ha hecho un cronovisor soberbio, como no podía ser menos, y no me queda más remedio que despedirte como se despediría a la vieja usanza a los egipcios. Yo no sé cómo se diría en jeroglífico, pero por lo menos el que tengas un buen día, más o menos, sería la traducción correcta, ¿no? Pues sí, que tengas un buen día, ¿no?, y que el sol esté contigo, que es un poco lo que decían los antiguos egipcios. Hemos estado hablando precisamente de la figura de Hamoset, que es el protagonista de mi nueva novela, La sombra de Atón. Hay mucha gente que me ha preguntado, ¿vas a estar en la Feria del Libro de Madrid? ¿Vas a firmar? Pues sí, bueno, aparte que en nachoares.com, en mi web, están todas las firmas y todas las charlas que voy a dar por la geografía española en estas semanas y próximos meses. Lo tengo aquí anotado. El domingo día 2 de junio estaré a las 5 de la tarde en la caseta 74 de Aurea Libros. El domingo 9 en la caseta 83 a las 7 de la tarde, es de Nocturna, una librería también. Y el viernes 14 en la caseta de la librería Le a las 5 de la tarde, que es la 186. Así que todos los que queráis pasaros por allí para que os firme La sombra de Otón o cualquiera de mis otros trabajos, toma cuñita, ¿verdad? Ahí, Jesús, pues ahí lo dejamos caer. Y como decimos siempre, Jesús, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. En este caso, muchísimas gracias a ti. Y antes de terminar, solo quería hacer dos pequeños apuntes. Creo que la novela está dedicada a un común y querido amigo, que es Fran Sanrequena. Segundo, que la cantidad de notas a pie de página hace un libro que sea increíble, ¿no?, por la cantidad de documentación. O sea, que si alguien tenía dudas, está todo basado en multitud de datos históricos y corroborados. Y tercero, que si a alguien le gustó La tumba perdida y La hija del sol, con La sombra de Atón va a alucinar. Un abrazo, querido amigo. Un abrazo, muchas gracias. Y por si estas calificaciones fueran insuficientes, también sois diestro con la espada. Demasiado, quizás, a juzgar por ciertas reyertas que habéis protagonizado en tabernas y otros antros. En resumen, sois un erudito con ínfulas violentas, exactamente la persona que precisamos. ¿Qué precisa quién? Si me está permitido preguntar. Mi propia familia, los Walsingham, y por supuesto su majestad, la reina de Inglaterra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. El ejército godo no es un ejército en sí mismo, sino que son ejércitos privados. Es decir, cada noble, incluso cada obispo, tiene su propio ejército. Ejército que está compuesto por sus siervos, por la gente que vive en sus feudos. La realidad indica que estos ejércitos privados no acuden a la llamada del rey en determinadas ocasiones. De ahí que Vitiza intente establecer una norma que obligue a estos ejércitos privados a acudir a la llamada del rey. En Rodrigo, justo cuando los musulmanes atravesan el estrecho, se encuentra prácticamente solo, es decir, es derrotado con muchísima facilidad, precisamente porque no hay un ejército realmente. Una de las cuestiones también por las que no acuden a la llamada es muy sencilla. Es decir, muchas veces estas luchas que hay entre los propios nobles por acceder a la monarquía hace que el resto de la nobleza, de la aristocracia, no se sienta partidario. Entonces, si yo mando a mi ejército a luchar a una guerra, puedo perder contingentes, mano de obra, o puedo perder mano de obra lisiada. Es decir, puedo tener
reducción de mano de obra para seguir trabajando en mi feudo, ¿no? Entonces, no es rentable formar parte del ejército. Es la voz de Antonio Malalana, profesor de la Universidad CEU San Pablo, en un documental La pérdida de Hispania, hablando de Rodrigo. Viajamos en los próximos minutos al siglo VIII, al año 711, la llegada de los musulmanes, el comienzo de esa polémica, ¿no?, de si reconquista o no reconquista. Un día vamos a dedicar un programa especial aquí en Ser Historia para hablar de la reconquista. Ya con este título creo que lo decimos todo, y lo hacemos a colación de una novela histórica que acaba de ver la luz, titulada La última reina goda, publicada por La Esfera, cuya protagonista es precisamente la esposa de Rodrigo, el rey godo, una reina con nombre extraño, Egilo o Egilona, y que su autor, David Yagüe, nos va a presentar en los próximos minutos aquí en Ser Historia. David, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado y un placer estar con vosotros. David, la primera pregunta, ¿quién es Egilo, viuda de Rodrigo? Pues eso es la viuda del rey Rodrigo, del último rey visigodo del reino de Toledo, y de la que sabemos muy poco, pero lo que se sabe casi es después de enviudar, que es que la casan con el hijo del gran conquistador de la península ibérica, de Muza, con Abdelaziz, que se convertirá en el primer gobernador islámico de la península, y que las crónicas pues dicen que esta mujer malmetió, manipuló, etcétera, etcétera, y acabó provocando el primer magnicidio del Andalus. ¿Tú cómo la ves? Porque siempre los autores tendemos a idealizar a los personajes y a cogerles cariño, ¿no? Fue una mujer que en las crónicas, ahora hablaremos un poco de ese legado documental que ha llegado de ella, pues no tiene mucha fama, pero ¿tú cómo la ves personalmente? Pues tienes razón, acabas cogiendo cariño, ¿no? Hay una cosa, yo cuando me encuentro a Egilo en los documentos, ¿no?, en la crónica del Moro Rasís, en la crónica mozárabe 754, pues claro, la pintan muy mal, ¿no? Una fe fatal. Pero claro, luego tenemos que pensar, bueno, es una mujer que ha caído cautiva del ejército que ha conquistado su reino, que ha matado a su marido y que la han casado con otro hombre, ¿no? Que además, para más inri, no la va a obligar a convertirse a su fe, pero es un hombre de una religión extraña para ella. Claro, entonces, normal. Entonces yo creo que quizá esta mala fama también le viene porque ella intentó sobrevivir o hacer lo que ella consideraba oportuno para mantener un poco su estatus y el lugar que ella creía que le correspondía, ¿no? Porque no en vano era una hija de la aristocracia de la Bética, de la Andalucía de la época, y era una reina, ¿no? Desde luego, no hay que olvidar eso, que era una reina, y a veces a los reyes hay que perdonarles absolutamente todo, ¿no? O no. O no. David, ¿cómo era la Hispania de ese 711 en la que entra tan fácilmente entran los musulmanes? Pues mira, yo no soy historiador, entonces he tenido que hacer una recreación, he tenido que leer mucho a las crónicas y a los historiadores, y yo entiendo que eso es lo mismo que hacen los historiadores, ¿eh? Bueno, leer mucho y copiar de dos o tres. Yo tenía un profesor en la carrera que decía, en España al que copia de uno le llaman plagiador y al que copia de dos o tres le llaman investigador, ¿sabes? A ver, no estoy generalizando, ¿no? Pero vamos, que un historiador en definitiva hace lo que has hecho tú, que es documentarse en diferentes fuentes, ¿no? Claro, yo creo que el 711 es una época bisagra, ¿no? Es una época que es como una especie de frontera, y quizá por eso narrativamente es tan interesante, porque nos encontramos un reino visigodo que efectivamente debía ser rico y debía ser poderoso para los cánones de la época. De hecho, yo creo que hay sorpresa, ¿no?, tanto en los reinos cristianos como en los propios musulmanes, de que pueda ser tomado con tanta facilidad. Y eso era porque había una confrontación entre la propia aristocracia, una lucha política por el poder, ¿no? Rodrigo apenas llevaba un año o unos pocos meses en el trono cuando llegan las tropas de Tarik, de islámicas. Y por el otro lado, ese contingente que llega tampoco era homogéneo, ¿no? Nos los imaginamos todos musulmanes como en las películas, todos sí, uniformados, pero las crónicas no nos dicen eso. Nos dicen que eran una minoría, una élite de comandantes y de militares árabes, con una gran masa de tropa norteafricana que llevaba muy poco islamizada cuando estaba islamizada, porque nos hablan de que había judíos, que había cristianos en ese propio ejército. O sea que
la imagen de blanco y negro que a veces tenemos de la conquista musulmana es muy matizada y eso lo hace, yo creo que, bastante atractiva, ¿no? Desde luego que sí. Y claro, estamos hablando de Hilo, esta reina que aparece con otros nombres, ¿no? Egilena, Egilona, aparece con varias referencias, ¿no? En el siglo VIII ya. Sí, lo que pasa es que yo he cogido una que me ha parecido más neutra, ¿no? Más neutra, porque quizá sí. Egilona para el lector de hoy tiene que alguna connotación, ¿no? Alguna imagen un poco más grandona. Más, ¿no? Grandona, eso es. Entonces he cogido Hilo. Pero es verdad que la. Realmente de Hilo o de Gilona sabemos muy poco. Si cogiéramos todos los fragmentos de las distintas crónicas que la citan, no sé, podríamos rellenar algunas cuartillas, pero no mucho más. Y además todos inciden mucho en el momento, en esos pocos años, que es mujer de Abdelaziz. Es decir, de la Egilo casada con Rodrigo sabemos muy poquito. Sabemos que probablemente estaba emparentada con la familia rival, con la familia de Bitiza, que de hecho eso ya nos indica que quizá ese matrimonio era un intento de ganarse hacia el anterior rey, con uh-huh. poco éxito, nos tememos, a Rodrigo, pero sabemos muy poco de ella, ¿no? Y además, salvo la crónica mozárabe, que es más de la época, las crónicas islámicas que hablan mucho de ella, como la crónica del moro Rasis, es bastante posterior. ¿Cómo era el papel de las reinas en aquella época, ¿no? Conocemos quizás con más detalles en la época de los reyes católicos, pues a sus hijas las educaban, las preparaban para recibir en matrimonio a un príncipe o a un noble y luego, bueno, pues heredar el trono. En el caso de los godos, de los visigodos, en este caso con Rodrigo, ¿cómo era la formación de una reina si la hubiera, ¿no? para llegar a ser reina? Pues hay pocos datos. Yo lo que he podido investigar es que no tenían una cultura muy amplia. Igual nos imaginamos a Isabel la Católica con una formación mucho más amplia que a estas reinas. Se las formaba sobre todo, hasta donde hay constancia, en materia religiosa, porque al final ellas también iban a hacer un poco de formación familiar, ¿no? Entonces para eso sí que tenían que saber, por uh-huh. ejemplo, el tema de religión y para educar a los hijos. Es verdad que había mujeres muy cultivadas en la época y que había reinas que ejercían mucho poder, pero siempre parece, por lo que podemos ver en el mundo visigodo, eran mujeres que ejercían poder de una forma secundaria o en la sombra, ¿no? Que eso también lo he volcado en la novela, ¿no? Egilo no es una mujer guerrera ni políticamente activa, salvo a través, pues, de esa mirada secundaria en las sombras, en lo particular, ¿no? Pero sí que debemos entender que, a pesar de que la monarquía visigoda en general no era hereditaria, que había concilios para elegir a los reyes, etcétera, etcétera, algo debía haber simbólico en este papel de reina, que los musulmanes deciden casar al nuevo gobernador con ella y convertirla, porque Abdelaziz nos dice en las crónicas que ya tenía varias esposas, y convertirla en esposa principal del valí. Probablemente fuera una forma simbólica de ganarse a la población autóctona, que, como ya sabemos, hizo muchos tratos con nobles hispano-visigodos para traerlos a su bando. Porque además no sabemos tampoco de dónde sale ella, ¿no? No sabemos cuáles son sus orígenes, nada, aparece ahí en la historia y como echando una bomba de humo, ¿no? Aparece, desaparece casi así, ¿no? Fíjate que en la cultura popular tenemos un romancero muy famoso, que es el de Florinda, el de la Cava de Toledo, ¿no? El de la pérdida de España, que le debería haber afectado directamente, pero tampoco sale ahí, ¿no? De hecho, yo he hecho un juego literario en la novela tratando este famoso romance de Florinda, dándole otro visto, para que viéramos cómo le pudo afectar a ella, porque claro, obviamente era ella la cornuda de este romance. Desde luego que sí. Pero sobre todo ya es conocida, ¿no? Y quizás en la parte de la historia ya en el siglo VIII, con la que más documentos hay de ella, es por su matrimonio con Abdelaziz y Ben Musa, ¿no? ¿Quién era este hombre? Pues este hombre era el hijo de uno de los grandes conquistadores del Islam, que era Musa, que era, pues, el comandante del famoso Tariq, que va a ser como el primer capitán que va a desembarcar en la batalla de, bueno, ahora parece que no es del Guadalete o de la Laguna de la Janda, según distintas teorías, y era un gran conquistador, había completado la conquista de la parte oeste del norte de África. Era un tipo muy bien considerado, pero también que tenía algunos pleitos con el califato, porque algún califa le había acusado de tener demasiada propensión a quedarse con el botín.
y eso al final provocó su caída. Abdelaziz era su hijo, sabemos muy muy poco de él. Claro, las crónicas islámicas le describen como un hombre muy, muy fácilmente manipulable, sobre todo por una mujer. Claro, para los musulmanes de aquella época eso era doble delito. Pero yo me atrevo a darle la vuelta, ¿no? ¿Era tan manipulable o en realidad lo que estamos leyendo en las crónicas es una justificación de que los propios árabes acabaran con el valí, con el nuevo gobernador? Porque realmente él tenía un problema muy grande. El ejército islámico que conquista la península ibérica en el 711 era escaso en tropas. Y no solo eso, sino a los dos años, Muza y Tariq son convocados por Damasco y ellos tienen que partir con una gran caravana que, según nos dicen las crónicas, iba cargada de tesoros, de esclavos y de bastantes tropas árabes, de vuelta a Damasco. Con lo cual, eso dejaría el ejército islámico más debilitado aún. Sabemos que entre los árabes y los norteafricanos las cosas no eran fáciles. De hecho, unas décadas después de esta historia habrá una guerra civil en Al-Ándalus entre norteafricanos y musulmanes. Entonces, probablemente Abdelaziz, que es el que firmó tantos pactos contra la nobleza hispano-visigoda, necesitaba tropas. Entonces, ¿y si en vez de ser un tipo fácilmente manipulable, era un hombre muy previsor que estaba intentando formar un ejército que no gustaba a su élite de comandantes? Es la otra visión de la historia. La medievalista María Jesús Fuente pone muy en duda la visión que las crónicas dan de Gilo, porque ella no cree que una reina goda se comportara de la manera que le ponen las crónicas, con cosas como que, por ejemplo, bajaba el dintel de la puerta para que Abdelaziz y la gente se tuviera que agachar y hacer una genuflexión al entrar, o que fundiría sus joyas para darle una corona de visigoda a Abdelaziz. Ni tampoco nos podemos creer al pies juntillas que un conquistador musulmán, seguramente muy con una fe fuerte, que le había llevado desde Arabia hasta España con grandes victorias, estuviera dispuesto por una mujer a dejarlo todo, a dejar su fe, a dejar la confianza del califa por un sueño como un reino visigodo que ya estaba derrotado, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco el juego. Yo no creo que Abdelaziz fuera tan manipulable, no creo que Gil fuera tan manipuladora, pero creo que se puede establecer un juego que podamos respetar lo que nos dice la historia, pero jugando a tener una mirada crítica sobre lo que nos dicen las crónicas. Claro, quizás ese vacío documental lo que explica es, claro, el desconocimiento que tenemos de muchos de estos personajes, ni siquiera algo que pudiéramos asumir, ¿no? Gilo se casa con Abdelaziz y automáticamente se convierte al Islam, pero tampoco hay constancia de que ella se convirtiera al Islam y que entra, que este musulmán se casara con una cristiana, entra un poco en ese totum revolutum que había en el ejército, ¿no? Que había judíos, había cristianos, había un poco de todo, que no estaba perfectamente cohesionado o consolidado, ¿no? No se sabe si Egilo se convirtió o no, ¿no? No se sabe. Podemos pensar que no lo hace o hasta el final, porque, por ejemplo, los posibles hijo o hija que tuvo con Abdelaziz en las crónicas sí que recibe un nombre islámico, pero no sabemos si realmente Gilo se convirtió. Es verdad que cuando los musulmanes llegan a la península, de primeras no exigen la conversión. De hecho, firman pactos con nobles y no les obligan a convertirse. Y de hecho, bueno, ponen los impuestos que los musulmanes ponían a las personas de otras creencias que les permitían seguir ejerciendo su religión a cambio de un pago. Entonces, hasta dentro de bastantes años en el Al-Ándalus no va a haber una obligación de convertirse. Es verdad que a mí me parece extraño que en el ámbito doméstico un marido no terminara influyendo para que se convirtiera, ¿no? Pero no tenemos constancia y quizá en esa tensión también es narrativamente muy, muy interesante. Claro, tú lo cuentas muy bien en tu novela publicada por La Esfera, La última reina goda, donde se nos habla de esta figura de Gilo, que además ha sido una mujer que, es cierto, hay muy poca información, pero ha inspirado, ¿no?, muchas referencias en teatro, sobre todo en el siglo XVIII, que a mí eso me volvió el otro día un poco loco documentándome que en el siglo XVIII se fijaran tanto en ella, ¿no?
Claro, que es un personaje que tiene mucho de fascinación. Si sigues, o sea, que provoca mucha fascinación. Si sigues a pies juntillas las crónicas, es una mujer cristiana que se está rebelando con la fuerza que los propios guerreros y reyes de la época no se rebelaron contra el avance islámico, ¿no? Ella, por sus narices, en el ámbito doméstico, va a tratar de que Abdelaziz sea un rey cristiano godo como a la vieja usanza, ¿no? Con corona y con conversión y, vamos, seguramente querría que se coronara en Toledo, ¿no? Claro, es un personaje que seguramente a grandes ideólogos de, ¿no?, de esa España cristiana, ¿no?, les hacía los ojos chiribitas, ¿no? Porque donde habían fracasado Rodrigo, los grandes guerreros, el obispo de Sevilla, Opas, que sabemos que es como ha pasado la historia como el gran traidor, fracasaron, esta mujer estuvo a punto de lograrlo, ¿no? Estuvo a punto de conseguir que Abdelaziz se convirtiera y desafiara a Damasco para convertirse en rey. Es una figura que fascina y yo creo que fascinaría de muchas diferentes. Yo creo que hoy nos fascina de una manera y en el siglo XVIII, en ese teatro que te referías, fascinaba de otra, ¿no? ¿Y cuál es el final de Gilo? Sin destripar la novela, ya sabemos que murió porque han pasado ya muchos siglos, pero ¿cuál es el final de esta reina en la historia? Pues el asunto es que no lo sabemos. No sabemos si fue asesinada a la vez que su marido, no sabemos si fue capturada igual, enviada como esclavo a Damasco, no sabemos si se convirtió y pasó a vivir con... Porque lo que sí sabemos, o lo que algunas crónicas dicen, es que una hija de Abdelaziz acabó casada con un descendiente de los Casio, del famoso conde Casio, que es uno de estos nobles que firma acuerdos. No, el de los relojes, ¿no? No, el de los relojes no. Que acabarían llamándose los Banu Qasi, ahí en la frontera del Ebro. Y hay alguna crónica, lo que pasa es que esto es como todo, ¿no? Yo creo que nos manejamos en algo que, aunque hay crónicas, están a medio camino entre la leyenda y la historia, ¿no? Algo hay de verdad en la leyenda, siempre hay algo de verdad en las leyendas, pero no sabemos hasta qué punto es totalmente verdad. Bueno, quien quiera conocer algo más de la figura de Gilo, la última reina goda, lo puede hacer a través de la novela de nuestro invitado David Yagüe, precisamente, La última reina goda, que acaba de ser publicada por La Esfera. David Yagüe, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros, un placer. En Saint-Gervais, Blois, a 25 de mayo de 1856. Empiezo hoy con estas líneas mis memorias, las memorias de un mago y un humilde aspirante a científico. Si el lector me lo permite, voy a conducirle por algunas escenas de mi vida, servirle de cicerone, y para evitarle la fatiga, haré de modo en mi calidad de exbrujo que su viaje y visita se ejecuten sin cambiar de sitio. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la Cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos abriendo una nueva página en nuestro programa de esa sección que reinaugurábamos hace unas semanas, Ciencia e Historia punto 2. ¿No? Podríamos definirla así, con nuestro científico y físico de cabecera, Pablo Arias. Pablo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, Nacho, muchas gracias. Mira, hace pocas semanas estábamos hablando del bosón de Higgs, ¿no?, de la figura de Peter Higgs. Ese gran descubrimiento en la década de 1960 que nos ayudó un poco a conocer el universo y el mundo que tenemos alrededor. Bueno, el mundo. Hablar de mundo en el terreno del universo es un poco ambiguo, ¿no? Pero querías también continuar un poquito, ¿no?, con ese tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues volvemos a 1964, al año en el que Higgs propuso la existencia del bosón, si bien se comprobó muchas décadas después. Mira, es que en 1964 es un año muy curioso, Nacho, porque va a tener lugar un suceso sorprendente que nos va a llevar a ser capaces de establecer el mapa de todo el universo. Yo hablaba ahora de mundo, del mundo del universo, pero me dejas un poco así pizcuito, ¿no? ¿Cómo se puede hacer un mapa del universo? Una cosa tan grande. Pues es que
Es que, a ver, Nacho, como te puedes imaginar, no tenemos Américos Vespucios por ahí yendo claro. por la costa. Aunque en parte sí, porque en parte lanzamos tres Américos Vespucios. Te cuento un poquitín, ¿vale? Cuéntame. Pues mira, estábamos en 1964 y dos doctores en física, Arno Penzias y Robert Wilson, empezaron a trabajar para los laboratorios Bell porque les encargan el estudio de las radiaciones de microondas, que son muy sensibles, con el fin de poderlas utilizar en astronomía como modo de comunicación. Decir que es 1964, es decir, que 5 años después el hombre va a pisar la Luna. Estamos en un momento muy interesante en el mundo de la ciencia. E imagínate también otra cosa, que tanto Penzias como Wilson rondaban los 30 y pico años, y que les den un proyecto tan bonito, con material nuevecito, tan importante, amparado por los laboratorios Bell, y que, bueno, estarían encantados. El experimento constaba, de una antena de bocina. ¿Qué es una antena de bocina? Pues imagínate tú que eres, que te gusta tanto el mundo egipcio, imagínate una pirámide al revés. Imagínate que colocamos una pirámide al revés y después en la parte estrecha, es decir, en el pico, sería una troncopirámide, no terminaría en punta, pues tenemos el material para poder identificar cómo son las comunicaciones que tenemos, en especial en microondas, en el espacio. Y tenemos todo el espacio para explorar. Entonces, bueno, lo primero que hicieron, el bueno de Penzias y el bueno de Wilson, fue instalarlo. Es que yo me los imagino, como quien instala un escalésil, con esa emoción de niño pequeño, en una cosa extremadamente importante. Bueno, y a la hora de comenzar cualquier medición, en física, en ciencias en general, en física hacemos una cosa, que es calibrar el instrumental. Claro, yo me imagino un poco la formación de este escalestric, entre comillas. Claro, estamos pensando en innovaciones pero tecnológicas, pero en realidad son muy domésticas y muy caseras, porque hay que hacerlo todo ex novo. No es que vayas a una fábrica y ya te diseñen un cohete que ya se han hecho muchos antes, ¿no? Partes de cero, ¿no? Y todas esas piezas las tienes, como decías ahora, que calibrar. ¿En qué consiste esa calibración? Pues mira, fíjate que en esto no había pensado ahora mismo. Date cuenta que... después podemos hablar de esto. Mira, lo podemos enlazar. Date cuenta que el instrumental que tiene era de lámparas. Es decir, no existían los transistores, o si no tenían equipación, era de lámparas, como los antiguos televisores en blanco y negro. Luego enlazo con esto. Pues tenían amplificadores, sobre todo, tenían filtros, porque ellos sabían que, claro, que ellos iban a intentar medir o intentar comunicarse, o una vía de comunicación por vía de señales electromagnéticas en microondas, pero el experimento en los Bell Laboratories se hacía en New Jersey. Y en New Jersey, esto es importante también, ¿eh? En New Jersey, pues bueno, lo primero que intentaron hacer es filtrar todo el ruido que venía, en especial de una ciudad como Nueva York, y todo el ruido que pudiera venir de la Tierra. ¿Y qué pasa? Lo de calibrar, lo que tenemos que hacer en cualquier instrumental es asegurarnos de que cuando medimos uno es realmente uno. No siempre, a ver, nunca es uno, pero sí sabemos que es uno y sabemos cuál es el margen de error. Y esto es esencial para poder tener, pues bueno, pues unos datos de calidad y después poder con esos datos trabajar. Entonces, bueno, vamos a seguir la historia, si te parece. Lo que hicieron es lo siguiente, pues terminan de instalar el aparataje y le ponen los filtros adecuados de las señales electromagnéticas que ellos pensaban que les iba a venir como ruido de fondo, y obtienen los primeros resultados. ¿Y qué pasa? Pues como pasa siempre, algo está mal, porque aquí sale algo exageradamente grande. ¿Y qué hemos hecho mal? ¿En qué hemos fallado? Empiezan a mirar y, claro, ¿qué pasa? Que la antena era de unos 6 metros de lado, que es muy grande. Bueno, en aquel tenemos antenas muchísimo más grandes ahora, pero 164 era una antena bastante grande. Pues bueno, pues había anidado murciélagos, las palomas, había excrementos de ambos, y claro, te lo juro. Y dijeron, bueno, vamos a limpiarlo. Lo limpian, pero el ruido de fondo que obtienen es que es en unas determinadas frecuencias de unas 100 veces más intenso de lo que esperaban. Es de muy baja frecuencia y desconocían el origen. Entonces no podían saber de dónde venía. Se les ocurrió la idea que podía venir de fuera de
de nuestro planeta, incluso que podía venir de la galaxia, pero... Y aquí, como te dije la otra vez, aquí es cuando vienen las hadas madrinas a coser los descosidos que tenemos. Siempre aparece de por medio, ¿no? Una hada madrina, ¿no? Que intenta dar ese toque mágico para que la genialidad de esos chavales de 30 y pocos años al final tenga éxito, ¿no? Es que son las casualidades al final, es decir, una es la preparación. Lógicamente, esto no te pasa andando por la calle. Pero en este capítulo tengo hasta tres hadas madrinas. Pues mira, el primero es que, como dije, estaban en New Jersey. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Y estaban con un problema que volvían a obtener medidas y salía mal, y salía mal, y salía mal. Claro, se lo comentan a un amigo y este amigo, a su vez, tenía un grupo de amigos en la Universidad de Princeton, está en New Jersey, aproximadamente no, a 40 millas de donde estaban realizando los experimentos, y este dijo, oye, hay un grupo aquí de amigos míos que está teóricamente sacando que de las predicciones que teníamos de la teoría del Big Bang, tenemos que ser capaces de detectar unas señales electromagnéticas en estas frecuencias y que se corresponde. Bueno, ¿para qué dijo más? Se pusieron en contacto ambos y vieron que efectivamente, que seguramente lo que estaban detectando era ni más ni menos que el ruido de fondo que todavía podemos detectar de la explosión del Big Bang, de la teoría. Te voy a contar unas cositas. Ostras, pero espera, Pablo. O sea, es que habían pasado 5.000 millones de años, ¿no? O no, no. Eso es la creación de la más. Tierra, ¿no? Más, mucho más, claro. Sí. No. Mira, vamos a ver. El universo, claro, no estábamos allí para... Aparte, cuando se crea el universo, se crea también el tiempo. Entonces, eso tenemos que hablarlo. Ya lo pondremos en otro capítulo. Tenemos muchas cosas de qué hablar. El universo, creemos que tiene unos 13.400 millones de años. Pues bien, de lo que estamos hablando, de esta señal que detectamos, es una señal de cuando el universo tiene 300.000 años. Dicho de otro modo, déjame que te ponga una comparación. Imagínate que hacemos una fotografía a una señora de unos 70 años. Y con la misma información de la fotografía, podemos tener información de esa señora cuando era un embrión. Pues es lo que tenemos. Lo que tenemos con esta señal, insisto, esta fue la certificación de señales, eran la radiación de fondo del Big Bang. Después tuvimos que lanzar tres satélites, bueno, tres naves que fueron obteniendo mejores resultados, cada vez con una precisión mayor, y con esos resultados posibles de establecer cómo era el universo al inicio, justo al inicio. Que por cierto, era plano. Lo digo eso para los terraplanistas, ¿no? Que, sí. Que ya hablaremos, digo, mira, algo tienen cierto, aunque no lo sepan, que hubo un instante que el universo era plano. Fíjate, estos investigadores recibieron luego todos los premios que se podían dar en aquella época, ¿no? Como el premio Nobel de Física por ese descubrimiento conjunto, pero las casualidades siguieron ayudándoles, ¿no? Y esto es quizás lo que respalda a los científicos que saben estar donde están. Tenemos apenas un par de minutos, pero yo creo que nos puedes rematar la historia, sí. En 1978 le dieron el premio Nobel a los dos, a Penzias y a Wilson. ¿Pero qué pasa? De las casualidades, dos hadas más. El primero, que Penzias, cuando hizo el servicio militar, ya pues después de la Segunda Guerra Mundial, ahí no se le dio casi nadie. En el momento que supieron que era doctor en física, pues lo mandaron a radares, al cuerpo de señales del ejército de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que cuando terminó la mili tenía una experiencia muy grande para que los laboratorios Bell le dijeran, venga usted, es usted. Y la tercera hada es un poquitín más terrible, porque, bueno, Wilson sigue viviendo, pero Penzias falleció a principios de este año. Y nació en Múnich, en el seno de una familia judía. Y algo que esto no es muy conocido, antes de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico, sabiendo lo que ya sucedía en Alemania con el gobierno nazi, se puso en contacto con ellos para poder sacar a niños de familias judías y asilarlos en Gran Bretaña, en el seno de familias británicas. Pues Penzias fue uno de estos niños. A los 6 años, junto con su hermano, es que tú te lo imaginas, Nacho, con 6 años, que te dan solamente una maleta de cartón en el que no puedes llevar nada de valor. No sé si recuerdo que podían llevar 5 marcos. Y te vas con un niño, con tu hermano de 4 años, abandonas el seno de tu casa y te llevan bien.
pues que sepas que unos 10.000 niños judíos fueron deportados de esta manera, con acuerdo de los dos gobiernos, y esto se llamó la Operación Kindertransport, transporte de niños. En la mayoría de los casos, estos niños fueron los únicos supervivientes de toda su familia. No fue el caso de Penzias. En el caso de Penzias, sus padres pudieron salir de Alemania y reunirse toda la familia en Estados Unidos. Tengo algo solamente para ti, que esto es lo maravilloso de la ciencia. Seguramente muchos de nuestros oyentes pues son jóvenes y habrán visto solamente los televisores digitales o los que sintonizamos digitalmente. Pero los que llenamos alguna cana, pues cuando teníamos que sintonizar a mano, en especial los de blanco y negro, muchos oyentes recordarán que entre canal y canal, bueno, en España teníamos dos, así que, pero entre canal y canal aparecía una niebla, una nieve de un ruido muy raro, con muchas manchas. Bien. Pues esas son señales electromagnéticas que casi todas vienen de nuestro entorno, de la Tierra, de... bueno. Pero hay una parte muy pequeña, en una frecuencia determinada en microondas, que es la señal del universo, de la que estamos hablando, el ruido de fondo del Big Bang. Dicho de otro modo, es que se me ponen los pelos de gallina, dicho de otro modo, cuando sintonizábamos, estábamos escuchando el ruido del universo cuando era bebé. Esos llantos. Y bueno, en un simple televisor los podíamos detectar. Es absolutamente emocionante cómo la física nos toca de lleno, como decías ahora, nos pone la carne de gallina. Y vemos que la ciencia está mucho más cerca a nosotros, casi en nuestra cotidianidad, con esas sintonías. Ahora cuando pasamos igual, ¿no? Cuando sintonizamos una radio, una emisora, bueno, con las digitales es con los celulares, el teléfono móvil es más complicado, ¿no? Pero un transistor convencional también escuchamos ese llamado ruido blanco, ¿no? Que nos recuerda también un poco en ese viaje, al universo, como hemos hecho, ¿no? En estos últimos minutos, junto con nuestro físico de cabecera, Pablo Arias, en esta nueva entrega de Ciencia e Historia punto 2. Pablo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchas gracias a ti, Nacho, y sobre todo por ayudar a difundir la ciencia. Extra, extra, la Gioconda ha desaparecido del Louvre. La Gioconda en poder de una banda de traficantes de arte internacional. Extra, extra, el Louvre pierde la obra maestra de Leonardo da Vinci. Tú sabes el valor que tienen. Sé el valor que tienen. Y también sé de dónde vienen, Guillaume. Por eso, precisamente, tenemos que deshacernos de ellas lo antes posible. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Es evidente, Majestad, que el solicitante Francisco Pizarro ha sufrido grandes calamidades en su búsqueda de ese reino de oro, ese El Dorado. También está claro que es un hombre de gran resistencia. En su primer viaje llevó consigo 60 hombres y volvió con 34. Al segundo llevó consigo 80 hombres y regresó con solo 12. Digno de admiración, sin duda. ¿Pero cuántos viajes así puede permitirse España? ¿Cuánta más sangre española puede desperdiciarse en pos de una tierra de la que nadie sabe si existe? ¿Cuántos libros habéis leído que mencionen ese El Dorado? Nombradlos. Majestad, no sé leer ni escribir, pero os digo que está allí. Era uno de los objetivos quizás que se presentaban de una forma más pertinaz en esos españoles que a lo largo del siglo XVI cruzaron el océano para llegar a América en busca de una mejor fortuna, de una suerte mejor, de una vida mejor, ¿no? Y dejando a sus espaldas, en ocasiones no una vida mala, pero quizás con la idea de prosperar o de encontrar cosas diferentes, ¿no? En este fragmento de la película La Caza Real del Sol, del año 1969, se hablaba, ¿no?, de la figura histórica de Pizarro, ahí estaba, ¿no? Y la búsqueda de ese
mítico El Dorado. No vamos a hablar del Dorado, vamos a hablar quizás de los sentimientos, de los elementos más humanos, ¿no?, que trascienden en todos esos hombres y mujeres que fueron, ¿no?, a América en el siglo XVI. Y lo hacemos a colación de un libro que acaba de ver la luz, publicado por ARPA, titulado Exploradores del Nuevo Mundo, cuyo autor, Antonio Espino, ya nos atiende desde Radio Barcelona. Antonio, bienvenido a Ser Historia. Pues encantado de hablar con vosotros, la verdad. Lo escuchábamos ahora, ¿no? Quizás siempre nos quedamos con ese elemento más económico, ¿no? De buscar una vida mejor, que también, ¿no? Pero, ¿qué es lo que buscaban realmente y qué es lo que encontraron? Bueno, una mejora, en principio una mejora vital, ¿no? Entonces, cuando buena parte de estas personas se encuentran en ese nuevo mundo, a su vez se ven alentados por mejorar su presente, han podido conseguir algunos primeros objetivos, asentarse en ciertos territorios, comenzar a colonizarlos, empieza también la explotación de los indios, esto nunca hay que olvidarlo, sí, claro. Y claro, con estos fondos, ¿no?, con estos dineros, con estas riquezas que van consiguiendo, las vuelven a reinvertir, por decirlo así, por seguir con este lenguaje económico, ¿no? Las vuelven a reinvertir en nuevas expediciones, que por fuerza tienen que ser exploratorias, porque no conoces el espacio en el que te mueves. Realmente una de las gracias de este asunto es que la enormidad del continente al que se enfrentan es tan enorme que forzosamente tienes que organizar no una, sino muchísimas expediciones, sencillamente por conocer qué es lo que hay allí. Y una cosa pues va llevando a la otra, ¿no? A veces te vas a encontrar con expedicionarios que han participado en una primera expedición, una primera experiencia, ha podido más o menos funcionar, si ha funcionado perfecto, eso te va a permitir, ¿no?, mejorar tu posición y poder invertir en una nueva aventura que finalmente te pueda conducir al éxito. Es el caso de Pizarro, ¿no? Pizarro es un hombre que durante mucho tiempo está en las Indias, está en América, pasa por diversos territorios, va mejorando progresivamente su estatus, su posición, su riqueza, y finalmente la invierte en una empresa, que es la empresa del Imperio Inca, que es un gran acontecimiento, especialmente para él y para la gente de su entorno más inmediato, ¿no? O sea, triunfa. Uh-huh, en definitiva, sí, que es lo que buscan todos, ¿no? El triunfo, el botín, la riqueza. En definitiva, lo que consiguió Cortés, ¿por qué los demás no lo vamos a poder conseguir? Pues vamos a intentar buscar un imperio, hablando así, un gran estado aborigen. Algo que llevarse a la boca. Gente rica, claro, que podamos dominar con una cierta facilidad, sin que nos cueste la vida, obviamente. Y entonces, a partir de aquí, pues vamos a ver si repetimos, ya digo, lo que consiguió buenamente Cortés, porque los demás no vamos a poder conseguirlo. Claro, y que es un poco también lo que se había hecho desde siempre. Desde el mundo antiguo, Alejandro claro, Magno, Julio claro, César, Jerjes, Ramsés II, todos habían hecho exactamente eso mismo, ¿no? Descubrir, explorar, descubrir, conquistar, apoderarse de, mejorar tu posición, etcétera, etcétera. Un poco lo mismo de siempre. Sí. Sí. En su libro Exploradores del Nuevo Mundo, publicado por ARPA, como digo, bueno, se hace referencia, ¿no?, a muchas de esas crónicas de Indias. Lo que es cierto, que aparte de tener ese elemento descriptivo, de ver por dónde van pasando, los lugares a donde llegan, lo que se encuentran, también tiene ese elemento humano, ¿no?, que te hace un poco ponerte en la piel de todas estas personas, hombres y mujeres, que viajaron allí en el siglo XVI. Sí, claro, es que yo lo que he procurado precisamente es que, a ver, si no sé si lo he conseguido o no, pero mi idea inicial era, voy a intentar relatar estas aventuras, porque en el fondo son aventuras, voy a intentar relatar estas aventuras, estas experiencias en Indias, hace 5 siglos, de tal forma que el lector moderno, el lector actual, pueda acompañar de alguna forma a estas gentes. Por lo tanto, como bien dices, el elemento humano es fundamental. Hay que describir muy bien cómo se sienten, en la medida de lo posible, claro. Cómo se sienten, cómo experimentaban, según qué circunstancias, todos los elementos negativos que se encontraron en estos viajes, que eran viajes realmente terribles, arduos, ¿no? Es decir, el frío que llegan a pasar en ciertos momentos, el calor tremendo de otras muchísimas ocasiones, falta de alimentos, eso es una constante. La falta de alimentos es increíble, ¿no? Lo que conduce en muchas ocasiones, a los actos que tienen que cometer en muchas ocasiones por la falta de alimentos. En otras ocasiones, la falta de agua. Enfermedades, las que queráis.
un desgaste físico obvio, pero también un desgaste psicológico increíble, porque el enfrentamiento contra un medio tan, tan hostil, tan, tan diferente al que ellos conocen, sin duda condujo pues a situaciones muy, muy difíciles. Luego el contacto con los aborígenes, buena parte del tiempo es un contacto que podemos llamar, digamos, moderado o pacífico. Luego las cosas se van complicando, pero más de una ocasión y más de dos, pues se tienen que enfrentar a los indios. Muchas veces, sencillamente por la comida, porque es que no tienen comida y tienen que arrebatársela a aquellos que tienen comida, porque si no, vamos a morir. Y por lo tanto, eso es una fuerza, digamos, una situación de un imperativo de fuerza mayor, por claro. decirlo así, ¿no? Entonces, sí. Esas son las circunstancias en las que se van a encontrar. Claro, siempre pensamos que quizás el medio físico, ¿no?, geográfico más agreste es el desierto, ¿no? Pero yo recuerdo mi buen amigo Miguel Rivera Dorado, mayólogo de la Universidad Complutense, catedrático de Antropología, siempre me decía, no, Nacho, es que la selva lo devora absolutamente todo, ¿no? Uh-huh. Y es igual de terrible que el desierto, ¿no? Puedes estar condicionado a pensar que, bueno, estamos en una zona verde, hay mucha humedad, hay muchos animalitos, sí, pero te acaba devorando y es un lugar terriblemente agreste, exactamente igual que un desierto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo consiguieron adaptarse? Porque, claro, en América vamos a ver esas zonas selváticas, pero también esas zonas desérticas. Uh-huh. Bueno, pues se van adaptando sencillamente porque es gente muy, muy, muy fuerte. Evidentemente, las personas menos adaptables, digamos, a ese medio o que en principio tuvieron más dificultades, evidentemente esta gente son los que mueren. De hecho, hay muchísimas descripciones de recién llegados de la península, sobre todo eso se ve en Panamá, pero no solo, claro. Pero en la zona de Panamá, por ejemplo, cientos de personas recién llegadas mueren, pero es que mueren todavía a finales del 17 cuando están llegando. Por ejemplo, hay una expedición escocesa que les pasa exactamente igual que a los castellanos del momento de dos siglos atrás. Es decir, la gente que no está acostumbrada a según qué tipo de medios y de excesos y dificultades, pues acaba pereciendo. Y esto pasa aquí. Es decir, en el fondo esto es una carrera de larga distancia. Y la gente más fuerte, la gente aguanta. Y la gente aguanta una vez y dos expediciones y tres expediciones. Y es así, es decir, realmente son unas personas que uno se maravilla del aguante físico, porque pensemos que es que son centenares de kilómetros los que pueden llegar a andar, y no precisamente por una pista como las actuales nuestras, ¿no? Es decir, es que están atravesando la selva, o te están atravesando los Andes, y luego te atraviesan los desiertos de turno en Atacama, por ejemplo, en el caso de Almagro, cuando va a investigar qué es eso que dicen que se llama Chile. Primero tiene que salir de Cuzco. Imaginad que tiene que atravesar buena parte de los Andes, bajar hacia los valles centrales de Chile, sin saber lo que va a haber delante de sus narices, hasta que están en el sitio, y luego tienen que regresar nada menos que atravesando el desierto de Atacama. Todo eso en un único viaje de unos dos años. Uh-huh. Claro, solo la gente muy fuerte puede aguantar esas tremendas, ¿no?, dificultades, ¿no?, geográficas, temperatura, clima, humedad, los animales, la cantidad de referencias que hay a, por ejemplo, algo que nos puede parecer tan, tan nimio, los mosquitos, es que se los comen vivos. Hay momentos en los cuales, y eso también pasa en la zona esta de Perú, pero también en Panamá, etcétera, hay gente que se llega a enterrar en la arena, dejando escasamente las fosas nasales fuera, y pasan así unas cuantas horas para relajarse un poco, porque es que los mosquitos no te dejan vivir, por ejemplo. Una cosa que parece tan insignificante, una cosa o un elemento en el cual uno a priori pues no piensa, o no piensa demasiado, pues tiene una importancia increíble, y circunstancias como esa las que queramos, ¿no? Uh-huh. Claro, hemos comentado ahora de soslayo un poco también la hostilidad lógica, ¿no?, de los indígenas, sí, claro, de los indios, que defienden lo suyo, ¿no? Eso es ley natural, ley de vida, y la pregunta es, ¿cómo se pertrechaban los españoles? Porque las municiones y todo aquello, claro, no duraban eternamente. No, no. ¿Cómo hacían para hacerse con recargar las armas, buscar alimento? ¿Tendrían que adaptarse también a una nueva gastronomía, por así decirlo, ¿no?, a un nuevo tipo de comida? Sí, sí, efectivamente. Una de las grandes dificultades es el abastecimiento, ¿no?, la logística. Los grandes caudillos son aquellos que realmente tienen una cierta capacidad o una capacidad más desarrollada que otros
y de pensar muy bien todos los elementos de una expedición, cómo organizarla bien, llevar gente competente, es decir, gente veterana, en la medida de lo posible, llevar personas que tengan también en la medida de lo posible experiencia militar, porque estos ayudarán a los otros a aprender a hacer la guerra, en las Indias. Claro, tienes que tener una base bélica, digamos, que tú has adquirido en Europa. Luego te tienes que adaptar a la forma de hacer la guerra de los indios. Y gente con una cierta experiencia militar enseñarán a los demás. Y es esta gente la que te tiene que enseñar a pensar muy bien, bueno, qué tipo de armas llevamos, qué complementos necesitamos para esas armas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Una de las grandes dificultades es el abastecerse de armamento, de munición. Y no es eterno, la pólvora se humedece, la pólvora se estropea. Pueden confiar en realidad muy poco en las armas de fuego. Sencillamente por eso, te quedas sin munición o la munición se te estropea y esas armas de fuego te van a servir en el fondo mucho menos que una espada, que una ballesta, etcétera. Porque en un momento dado, fabricar flechas es mucho más fácil, evidentemente, ¿no?, que fabricar pólvora en medio de la selva, por decir algo. Pues claro, que es mucho más fácil. Luego los caballos, claro, los caballos siempre son un gran impacto psicológico, pero los caballos, evidentemente, los tienes que cuidar, les tienes que alimentar, y tampoco van a sobrevivir a según qué circunstancias, y de hecho no sobreviven. Es más, los caballos tienen una gran utilidad, igual que los perros, y esto es un tema muy, muy sabido, muy conocido. Te los puedes comer. Uh-huh, es decir, claro, un arcabuz sí. Difícilmente te lo vas a comer, ¿no? O una espada, pero un caballo sí, te lo comes, y un perro también. Y entonces, claro, eso es una gran ventaja. Desde luego que sí, ¿no? Estamos hablando de esos exploradores del Nuevo Mundo, que es el título del libro de Antonio Espino, publicado por ARPA, del que estamos hablando en estos minutos aquí en Ser Historia, en la cadena SER. En todas esas expediciones y a través de las crónicas, claro, quizás nos quedamos con lo más heroico, lo más idealizado, ¿no?, que es la llegada, la conquista, pero también, pregunto, habría simples curiosos, ¿no?, de intentar conocer desde el punto de vista científico qué era lo que había más allá, ¿no?, de esas fronteras conocidas por todos, ¿no? Ellos estaban muy familiarizados con la botánica, con la fauna de la península ibérica, lo que hoy es España, el reino de Castilla en aquella época, pero imagino que también sería un shock, ¿no? Y es cierto que también esos seres humanos, esos hombres y mujeres de entonces tenían pues una relación más directa con la naturaleza. Hoy muchos de nosotros nos ponen tres ramas diferentes de tres árboles y no distinguimos absolutamente nada, ¿no? Pero ellos sí que eran capaces de hacerlo, ¿no? Y yo no sé si en esas crónicas, en esos testimonios también cuasi científicos, nos ha llegado un poco la curiosidad innata del ser humano por conocer el lugar en donde se estaban adentrando, ¿no? Sí, claro, siempre hay descripciones geográficas. De hecho, uno de los grandes cronistas, que es Fernández de Oviedo, su gran crónica, su gran tratado, incluye, de hecho, una historia natural, ¿no? Es decir, es claro, hay una gran voluntad por conocer el territorio, ¿no?, por conocer el país, la botánica, los animales, la zoología de aquel entorno, que les llama muchísimo la atención. Evidentemente van a encontrarse con unos animales, ¿no?, que no han visto nunca. Entonces tienen que aprender un poco, bueno, las dificultades también a este nivel, ¿no? Que animales son mucho más peligrosos que otros, ¿no? Hay animales que son venenosos, pues sí, hay muchos. Además, te tienes que cuidar de este tipo de fauna, ¿no? Y luego las virtudes que puedan tener según qué tipo de plantas, ¿no? Evidentemente, el contacto con los indios les ayuda muy, muy rápidamente a saber discriminar qué tipo de plantas en un momento dado son favorables para tu causa, porque te pueden salvar la vida en cualquiera de estas expediciones. Si te acaban se acaban tus vituallas, ¿no?, tus fuentes de alimentación, digamos, europeas, y te tienes que adaptar rapidísimamente a lo que pueda dar de sí aquel entorno. Y por lo tanto, la voluntad por conocer bien a todos los niveles aquel territorio está presente, y al mismo tiempo esa información inicial, esa voluntad por conocer a nivel geográfico, zoología, botánica, etcétera, eso ya llega también muy pronto a los cronistas, claro que sí. En esas descripciones también vemos un poco el mundo legendario, ¿no?, que se creó alrededor de estos lugares, con la presencia de supuestos monstruos, de animales, bueno, pues casi teratológicos, ¿no?, con vida propia.
recuerda, ¿no? Leyendo y viendo algunos dibujos, ¿no? Pues casi las novelas de Julio Verne, ¿no? Del siglo XIX, ese viaje al centro de la Tierra con todos esos monstruos que había en el interior. También fue caldo de cultivo, ¿no? Este mundo de los exploradores al mundo de las leyendas, quizás también para crear un miedo artificial para que nadie fuera detrás de ellos a pisarles el terreno, ¿no? Eso también está presente, evidentemente, esa mitología, ¿no?, grecolatina, esas leyendas, ¿no?, que se han ido gestando desde la antigüedad clásica y que llegan a Europa, ¿no?, o sea, o se transmiten a la Europa medieval, pues evidentemente está presente con ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo se van generando aquello, versiones distintas o variantes, diversas variantes, ¿no?, de viejas leyendas, e intentan aplicarlas al nuevo entorno que ellos están encontrando, ¿no? El típico El Dorado, las Amazonas, etcétera, ¿no? También se ve mucho en la idea de los monstruos antropófagos, caníbales, en el caso americano. Colón está prácticamente, se puede decir, hasta cierto punto obsesionado con encontrar este tipo de rastros, porque le estarían demostrando que se halla efectivamente en el extremo oriental de Asia, que es su gran objetivo. Por lo tanto, si encuentro estos rasgos, rastros de este tipo de manifestaciones, ¿no?, monstruosas, evidentemente sería un síntoma de que he conseguido mi objetivo, me hallo en Asia. Entonces hay, no digo de una manera constante, pero sí hay muchas referencias a este tipo de circunstancias. Y luego, aparte, evidentemente, también, ¿no?, cuando descubren algún tipo de animal, o más adelante en otros momentos descubren fósiles, bueno, esto a qué tipo de animal responde, o qué realidad humana vivía aquí, o qué tipo de gente son estos. Entonces, claro, hay la novedad, en definitiva, es tan enorme, tan terriblemente distinto todo lo que ellos encuentran, que eso da pábulo inmediatamente a muchas elucubraciones, y muchas de esas elucubraciones pues van a ser de tipo legendario, claro, porque son los referentes intelectuales que ellos tienen, claro que sí. Para escribir este libro, Exploradores del Nuevo Mundo, Antonio Espino, bueno, pues ha tenido que consultar muchísimas crónicas. Ya como última pregunta, ¿con cuál se quedaría? ¿Cuál es ese personaje, ese conquistador, ese aventurero que más le ha marcado, ¿no?, después de la lectura de las crónicas? Bueno, es una pregunta difícil, porque realmente la nómina, ¿no?, de exploradores, luego muchos de ellos son conquistadores, pero no todos, porque precisamente los exploradores que fracasan, es decir, aquellos que no encuentran nada que merezca luego a priori conquistar, pues buena parte de estas gentes se quedaron un poco relegados a un segundo plano, al olvido, ¿no? Entonces, me costaría mucho, pero no sé, por elegir un viaje en concreto de alguien muy importante, muy famoso, y que luego en ese viaje demuestra que todo puede realmente salir muy muy mal, es el propio Hernán Cortés, porque Hernán Cortés lo tenemos muy mitificado en cuanto a gran conquistador del Imperio Mexica, pero casi inmediatamente después Imperio México cae en agosto de 1521. Bueno, pues entre 1524 y 1526 Cortés organiza una gran expedición en la cual se equivoca absolutamente en todo. En todas las decisiones que toma son erróneas. Intenta viajar, de hecho, va a viajar hasta lo que hoy día sería Honduras. En la época lo llaman las Higueras. Su idea es, allí bien, seguramente voy a encontrar un segundo imperio y lo voy a volver a conquistar. O sea, voy a volver a realizar la misma hazaña, voy a conquistar otro imperio. Ya en la época le dicen, si usted quiere viajar hacia el sur, hacia lo que sería hoy Centroamérica, no vaya por la zona del Atlántico, usted debería viajar por la ruta a México, que es el Pacífico, no hace caso, se va por el Atlántico. Bueno, durante 2 años... prácticamente lo único que consigue Cortés es matar a 3/4 de la gente que lo acompaña en este viaje. Gasta una fortuna de su propio dinero, en buena medida de su propio dinero. Se hace acompañar por muchísima gente de mala gana. No consigue nada, porque en Honduras no hay ningún imperio que conquistar. Y demuestra que también Cortés es un gran, gran perdedor. Lo que pasa es que tiene la enorme fortuna, todavía es un hombre afortunado, como dirían en la época, que consigue de alguna forma, bueno, más que rentabilizar la gran conquista, hacer recordar al rey que, bueno, yo todavía estoy aquí,
he sido un personaje importante, que no se me tenga en cuenta, digamos, mis excesos a nivel político, y tuvo la enorme suerte de, en una segunda instancia, bueno, tener aún en los años 30 y comienzo de los años 40, tener aún una cierta visibilidad. Pero la aventura de Cortés en 1524-1526 es un desastre increíble. Y no es tan conocido este pasaje como, evidentemente, los elementos más míticos, ¿no?, y heroicos de este hombre. Por tanto, yo, bueno, por elegir algo, porque realmente a mí la mayor parte de estas aventuras me parecen realmente increíbles lo que llegaron a hacer. Pensemos también todo lo que es la exploración del Pacífico, del enorme océano Pacífico. Es que es increíble. O sea, me costaría mucho elegir algo, alguno, o algún momento, pero bueno, me puedo quedar con la terrible experiencia de Cortés, que, digamos, lo puso en su sitio entre 1524 y 1526. Bueno, pues nos quedamos con ella, pero lógicamente también con todas esas aventuras exploradores que nuestro invitado Antonio Espino presenta en este libro, Exploradores del Nuevo Mundo, publicado por ARPA. Antonio Espino, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. No, muchas gracias a vosotros, un gran placer. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia, en donde hemos hablado del príncipe Hanwasset, esa última reina goda, historia de la ciencia y los exploradores del nuevo mundo. Recordad que si lo queréis escuchar completo, lo podéis hacer a través de muchas plataformas de podcast, de agregadores de audio, pero sobre todo a través de la aplicación de Ser Podcast. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y también en la producción, y Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo. Y como siempre, Nacho Ares, vuestro humilde servidor, en la dirección y en la locución. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.